Llegamos a la parte final de nuestro programa. Quería hacer un pequeño repaso de otra de las actividades que tuvo el gobierno del PRO esta semana. Saben que estuvo la ministra Bullrich, que tiene una adoración por Israel, precisamente en una reunión. Ya tengo acá los datos, mientras están viendo las fotos del el viaje de la ministra Bullrich. Entre el 13 y el 17 de noviembre estuvo una vez más en un territorio que le atrae enormemente, Israel, ¿no? Invitada por el Ministerio de Defensa, afianzando así las relaciones cada vez más estrechas, mientras ven las imágenes, que tiene el macrismo con los invasores de Palestina. Bullrich fue invitada a la cuarta conferencia internacional de Israel, HLS and Cyber 2016, un evento bienal que tiene que ver con la tecnología precisamente y las firmas de seguridad, ¿no? Seguridad del plano militar y seguridad en la cuestión de Internet. Fue acompañada por Gerardo Milman. Ella llegó a Tel Aviv junto a Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior. Fue el secretario de Coordinación y Planeamiento, Alberto Fori. Fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Iskovich. Los directores nacionales de Cooperación Regional e Internacional, Gastón Schumelger. Y el equipo provincial y municipal, Rubén Fleischer. Por el Congreso fue el representante Waldo Wolf. ¿Qué tiene esto de particular, ¿no? Primero, de que Israel va a empezar a intervenir de alguna manera en lo que tiene que ver con el equipamiento tecnológico en lo que hace a la seguridad de las fronteras. De hecho, la ministra Bullrich estuvo reunida con el director de SIBAT, que es el director de Cooperación de Defensa Internacional, que se llama Michel Ben Baruch. Están viendo ahí las imágenes. Después Bullrich participó en una entrevista, una conferencia bastante particular que tiene que ver con los problemas en Medio Oriente y la seguridad en la triple frontera. Otro de esos temas eternos que hay entre la derecha argentina. Y una de las cosas más repudiables fue el encuentro con el ministro de Defensa, una de las personas más repudiables dentro de un gobierno de ultraderecha, que se llama Avigdor Lieberman. Él es líder del partido ultraderecha Yisrael Beiteinu. Después se juntó con Gilad Erdán. Bueno, se juntó con una serie de personas que tienen mucho que ver con la seguridad fronteriza y la posibilidad de que Argentina empiece a recibir adiestramiento a sus fuerzas militares y policiales de forma directa con Israel. Ahí están viendo en la foto al ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, autor de famosas frases como, por ejemplo, que con la bomba atómica se solucionaría muchos problemas. Bueno, una persona muy vinculada a el sionismo en Israel y que tiene que ver también con esta mirada militar frente al conflicto con Palestina. Esto podría ser una visita protocolar más, sabemos que no es así. La señora Bullrich tiene una relación directa tanto con la embajada estadounidense como con el Mossad. También en ello andaba una funcionaria bastante opaca por sus declaraciones, Laura Alonso, que está en la Oficina Anticorrupción, muy vinculada también, en este caso, a la embajada norteamericana. El dato que yo quería utilizar para cerrar esta misión de Cartago. Estas cosas que vas a ver ahora son las que hace el ejército israelí. Imagínate, mientras ves las imágenes, qué sucedería si ese nene que está siendo torturado fuera un nene europeo. O imagínate si salís de la escuela y se llevan a tu hijo. Israel, entre tantas victorias que tiene, entre comillas, tiene esa moral de arrestar a niños menores de edad. Ese es el ejército, el valiente ejército, que va a empezar a adiestrar a la policía y al ejército argentino. Si no es en forma directa, por lo menos ya empiezan a vender la tecnología. Nos encontramos la semana que viene con más Cartago, acá por Somos el Valle. Thank you.
למה אתה מעכב אותו? למה אסור לו להיות פה? אבל אתה רואה ש... יש לו תסמונת. אני